T'Challa me enseñó que hay más de una forma de redistribuir los recursos del universo. El trágico origen de Thanos el villano. Cono segundos. Thanos es uno de los villanos más poderosos del universo de Marvel. Su sola presencia es suficiente para aterrorizar incluso al superhéroe más valiente. Su nombre es temido y respetado en todos los rincones del universo. ¡Eres un monstruo! Ya que será una de las últimas cosas que escucharán los desafortunados habitantes de los planetas que llamen la atención del titán loco. ¡Eres un monstruo! Según la etimología griega, Thanos deriva de Atanasios, que significa inmortal, pero también siendo otro sentido gracias al ser mitológico conocido como Thanatos, quien se encargaba de llevar a los humanos al inframundo al final de sus vidas. Por lo tanto, Thanos literalmente significa muerte. Una elección muy extraña de cualquier padre o madre para nombrar a su recién nacido. Pero como muchas otras curiosidades y secretos de Marvel, hay una razón para el nombre de Thanos y es más oscura y triste de lo que parece. En la miniserie Thanos Rising, Thanos nació en Titán, una de las lunas de Saturno, en una familia de Eternals. Un conodato curioso. En el universo de Marvel, los Eternals son una rama de la raza humana que fue modificada genéticamente por los Celestial para acelerar su proceso natural de evolución, otorgándoles increíbles poderes y longevidad. Si quieres saber más sobre los Eternals, tenemos un video que te dejo por aquí arriba. Una fracción de los Eternals abandonó la Tierra y se establecieron en Titán y uno de ellos, conocido como Alars, se casó y tuvo hijos con una mujer llamada Suisan. Suisan dio luz a Thanos, pero resultó ser un parto muy complicado porque el pequeño Titán se enredó en su propio cordón umbilical. Cuando lo salvaron, los médicos descubrieron que Thanos poseía un gen extraño que le daba una grotesca apariencia púrpura, lo que aterrorizó a los presentes en su nacimiento. Su padre no lo veía como un defecto, al contrario, pensaba que Thanos era un niño perfecto y fuerte, ya que se aferró a la vida, por lo que en un principio su nombre evocaba a la inmortalidad. Pero prácticamente de inmediato la situación tomó un giro siniestro. Queriendo que su esposa viera a su hijo, Alars le presentó a Thanos, pero en lugar de expresar alegría por su nacimiento, Suisan enloqueció y trató de matar a su hijo con un bisturí. Suisan alegaba que había visto a la muerte en los ojos del pequeño Thanos, por lo que habría que detenerlo antes de que fuera muy tarde. Los médicos la sometieron y su esposo la internó en un hospital psiquiátrico. Años después, Thanos visitaba a su madre con frecuencia, a pesar de que ella no daba señales de reconocerlo. Thanos le contaba que tenía sueños en donde ella lo había intentado matar y estaba tan perturbado que decidió dejar de dormir. Eso reveló que si bien Thanos no recordaba el motivo de su nombre, sí tenía ciertos recuerdos del trágico suceso que más adelante lo influenciaron a secuestrar, torturar y matar a su propia madre. A partir de este momento, la relación de Thanos con la muerte fue legendaria, ya que además de causarla por todo el universo, literalmente estaba enamorado de ella y su único deseo era conseguir su amor. ¡Eres un enfermo, amigo! ¡Desgraciado! ¡Maldito Thanos! ¡Eres extremo! Bueno amigos, conosegunderos, esto es todo por el video de hoy. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y apoyarnos con un cono like. ¡Hasta el próximo video! Recuerda siempre llenar tu vida de amor y mucha, mucha magia. Bueno, eso es todo amigos. Cambio y fuera.